para contarles que en otro accidente pasado el mediodía de este viernes, un hombre fue atropellado en plena avenida Barros Luco cuando se trasladaba por el cruce peatonal y el conductor de un vehículo no se percató, atropellándolo y arrojándolo al hombre unos 3 metros, quien de inmediato fue trasladado hasta el hospital Claudio Vicuña para su recuperación. Juanfred se trasladaba de oriente a poniente por el cruce peatonal de la esquina de Barros Luco con Mario Martínez, a la altura del municipio San Antonino, cuando fue atropellado por un joven conductor que no se habría percatado de la presencia del hombre, arrojándolo con el impacto unos 3 metros. Camioneta marca Ford modelo EcoSport patente CVTX14 que conducía Francisco Cisternas, quien no habría reducido la velocidad pese a que habían vehículos detenidos esperando que cruzara. Según señalaron testigos al hecho que no quisieron dar su testimonio frente a las cámaras, nos relataban que el conductor del móvil no tuvo tiempo para reaccionar, impactando la espalda de este hombre de unos 50 años de edad. Cabe destacar que de inmediato llegó una ambulancia donde lo inmovilizaron al hombre para trasladarlo de inmediato al hospital Claudio Vicuña de la Comuna Puerto. Juan Fredes se encontraba consciente al momento de ser trasladado al principal servicio de salud de la provincia, mientras que también acudió al lugar personal de carabineros, quienes tomaron la declaración del joven conductor para posteriormente realizar el examen de la alcoholemia y trasladarlo a la primera comisaría de San Antonio. Señalar que bastaron un par de minutos para que la avenida Barros Luco se llenara de curiosos que querían saber detalles de este atropello en el corazón de Barrancas. Ahora será el personal de carabineros quienes investigarán las causas del hecho para determinar responsabilidades en este atropello que dejó lesionado a este hombre que transitaba por la principal arteria de la Comuna Puerto.